Estamos a 3 días del aniversario de la fundación del Instituto de las Hermanas de la Virgen Niña y hoy queremos invitarlos a profundizar sobre la virtud de la caridad, virtud sobre la cual Bartolomea Capitanio vio que debía ser fundada esta nueva familia y virtud sobre la cual todo cristiano está llamado a construir su fe. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Y sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Bartolomea Capitanio encontró su modo de revestirse del amor, porque comprendió en profundidad lo que significaba la caridad como vínculo perfecto con Dios y con el prójimo. Los invitamos a escuchar y a rezar su propio ofrecimiento en su voto de caridad. Mi buen Jesús, sé que tu amor no va jamás separado de un verdadero amor al prójimo. Por eso, yo, Bartolomea de Jesús, deseando en todo darte gusto y secundar los internos impulsos que me das, en la presencia de la Santísima Trinidad, hago voto de tener para con el prójimo toda caridad, tanto espiritual como corporal, en todo aquello en que pueda emplearme. De modo que, de ahora en adelante, todo aquello que Dios me ha concedido, no lo consideraré más mío, sino como me fue dado para emplearlo en beneficio de mi prójimo. La vida, la salud, los talentos, los pensamientos, las palabras, las acciones, los bienes y todo cuanto pueda tener,
todo lo dedicaré en beneficio y alivio de mis queridos hermanos. Para con los pecadores, emplearé toda suerte de prácticas, oraciones, mortificaciones, penitencias, y toda vez que me presente a tus pies crucificados, no me olvidaré jamás de ellos. Más bien te importunaré tanto, querido Jesús, y te rogaré tanto por su conversión, que no podrás negarme esta gracia. Para impedir el pecado, te prometo que haré de todo, y tú fortalece mi debilidad. Me será sumamente querida la juventud, todo mi amado oratorio. Tendré sobre todo en el corazón a aquellas jóvenes que son más disipadas y están alejadas de ti. Para con las ignorantes no ahorraré fatiga. Lo poco que he aprendido, también yo con caridad y paciencia lo enseñaré. Para con las pobres prisioneras del purgatorio, tendré especial caridad. Todos los días procuraré sufragarlas con alguna práctica piadosa, y todos los lunes los consagraré enteramente a su alivio. Los pobres enfermos serán realmente las delicias de mi corazón. Los visitaré lo más seguido que pueda. Seré para con ellos activa con las palabras y las obras, prestándoles los más humildes y repugnantes servicios, socorriéndolos en todo lo que pueda y asistiéndolos incansablemente. Socorreré todo lo que pueda a los pobres. Procuraré conocer a aquellos que están verdaderamente necesitados, y a estos haré sentir más ampliamente mi caridad. Me privaré yo misma de todo lo superfluo, tanto en la comida como en el vestido, y me reduciré a lo puramente necesario, para poder con ellos socorrer más a los pobres. Si alguna vez, por amor de ellos, tuviera que sufrir hambre, me será grato, y te prometo que lo haré. Allí, a donde yo no pueda llegar, si conociera que hay una verdadera necesidad, no me avergonzaré de pedir y procuraré socorrerlos de cualquier manera. Mi querido Jesús, todo esto te prometo. Aún más, ayudada por tu gracia, hago voto de ello, pero tú sostén mi debilidad. Yo soy el instrumento ínfimo, indigno, incapaz de todo. Si tú quieres algo de mí, es necesario que lo hagas tú. De otro modo, yo echaré a perder tus obras más bellas. Oh Jesús, te ruego triunfes en mí con tu potencia. Demuestra que en tus manos omnipotentes, el instrumento más vil puede hacer las cosas más grandes. Yo desconfío enteramente de mí misma, pero confío totalmente en ti. Esta dulce confianza me anima, me da coraje y me hace esperar obtenerlo todo de ti. Ayúdame, oh buen Jesús, que me quiero comprometer mucho por tus criaturas, y esto por amor a ti. Y mientras yo piense en el bien de los otros, sabe, oh mi querido esposo, que el cuidado de mí misma lo confío totalmente a ti. María Santísima, a ti me encomiendo de corazón. Enséñame a amar al prójimo. Dame los medios para socorrerlo, puesto que yo quiero hacerlo realmente. Querido San Luis, que tanto hiciste por tu prójimo, dame tu corazón caritativo, para que pueda ser tu fiel imitadora. Santos todos del cielo, rueguen a Jesús por mí. Amén. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Viva la omnipotencia de Jesús.